Hello. Good night. Hello, teacher. No, teacher no mandó la presentación. Sí, Teacher, es costumbre la suya. es costumbre. Ya es costumbre. Viera que esa Se mente. está analizando, teacher. Esa mente que. No, este, miren, fíjense, ahora sí no la envié por olvido. La de ayer no se cargó, no sé por qué. Creo que quizás el formato de la presentación. Actíveme, cámara, Francisco, que siento que estoy hablando con alguien que no está. Hola, teacher. Hoy sí me siento que estoy con una persona. Entonces, como no es costumbre mía, como enviarla, ¿verdad? Entonces hoy se me olvidó y la de anoche la volví a cargar hoy por la mañana, pero no sé qué pasa porque no me lo admite, formato no admitido, me decía. Entonces no sé, pero ni que fuera formato viejito, no, si está actual y reciente, pero me dice formato no admitido, algo así decía. Y He intentado enviar al chat de Zoom. tal vez acaba. Quiero Sí, el ver. detalle es que por lo menos las presentaciones quedan como, por lo menos yo he ido guardando todas las presentaciones de los tres módulos anteriores, ¿verdad? Entonces queda como un, Pero quiero ver. queda como algo en lo que digamos que si uno tiene dudas, como volverlo a repasar, pues, ¿verdad? Sí, vaya, vamos a ver si aquí no me da error, porque en WhatsApp no me permite, quizás pesa mucho, o no sé, no, ni creo. Vamos a ver, voy a cargar aquí las dos ahorita. Vamos a ver si lo hace. Vamos a ver, dijo un ciego y nunca vio. Por lo menos ya en el módulo que estamos, ya no se trabaja lo que son los breakout rooms. Yo no los trabajo. Yo no los trabajo porque realmente me da la desconfianza que si están practicando o no. Y si los tengo acá, yo le puedo ver por lo menos la boca que usted está practicando, ¿verdad? Pero ¿por qué exijo yo la cámara? Porque yo sé que más de alguien se va al break room y usted está con la otra persona, pero usted no sabe si ahí está o no está y apaga cámara. Y eso no lo, o sea, para mí eso es como que, porque yo no tengo la seguridad que se van a ir, aunque yo me pasé, puede ser que en el momento que yo entre al break room, sí, ahí viene la ticha, se ponen. De ahí cuando yo ya pase por ahí, se vuelven a poner a apagar la cámara, entonces no me gusta eso, por eso yo no lo hago, pero sí lo voy a explicar ahora, gracias que me lo recordó, porque esa es una de las cosas que yo no lo hago, porque yo tengo la desconfianza, no porque ustedes sean así, sino que porque más de algún estudiante lo va a hacer, y es mentira que me va a decir, no, teacher, yo no, si a veces se ponen de oyente, pero realmente, aún cuando se ponen de oyente, a veces desconfío, porque yo no digo, se ponen de oyente, pero cuando ya van muchas veces, a mí me entra la duda. Por lo mismo, porque yo digo, aquí hay algo mal. Vamos a Good ver. evening, teacher. Good evening. How are you? Hi, David. Es que la teacher por mí lo está diciendo. No, es que eso le iba a comentar, teacher, que yo trabajo hasta las 7:30, Me cargó. siempre 2 o 3 veces a la semana, pero a las 8 yo ya estoy en casa y ya puedo participar. O sea que usted llega anoche a su casa. Siempre casi me quedo 2 o 3 veces por semana en el trabajo hasta las 7:30, entonces. Pero a las 8 yo ya, cuando siempre que me ponga de oyente, solo sería 1 hora. A las 8 yo ya Vaya, estoy en entonces casa. quítese el oyente cuando ya no esté de oyente, porque yo pienso que están de oyente y no lo participar, entonces es como dejarlos afuera porque no sé cómo está su pronunciación y eso son cosas que no, igual me sigue acá dar tu error. Sí, se puede descargar, teacher. Pero aquí me da error a mí la segunda, la de la 5 me da Ya error. no lo pude descargar, el que acaba de La enviar. 5, la 5. Es que la 5 solo me aparece un documento en blanco. Ah, sí, ese no sé si no se puede descargar. Que no, ese no. A ver. No, yo creo que no. Ah, pero aquí el detalle que dice que si estamos confiando en el archivo, como que si viniera de algo desconocido. Ajá, es que está dañado, creo yo, porque ayer no la pude cargar. La de ahora sí, miren, pero la de ayer no vaya. Ven que no soy mentirosa. Muy bien. Buenas noches. Good evening, good evening, good evening. Everybody. Bueno, vamos a empezar esta noche y la teacher está hablando español. Pero esa cuál es. Ah, sí, no. Ya ve, no se puede. Es que no sé qué tiene las 5, que ni en WhatsApp puedo yo cargarla. La de ahora, chicos, hoy sí se me olvidó. Lo siento, es que no acostumbro a mandarlas. Si alguien en el grupo debería poner, teacher, envíe las presentaciones para que me recuerden. Así que si alguien puede ponerlo el día de mañana para que no se me olvide.
No lo voy a enviar temprano porque I'm work, trabajo, ¿verdad? Entonces, así que no lo enviaría tan temprano. Ok, entonces vamos a ver. Let's continue. Chicos, estaba hablando acá con Francisco y me dice, Francisco, teacher, ¿y por qué ya no vamos a los breakout rooms? Vale, muy bien. Usted tendrá la duda, ¿verdad? Tal vez. Y fíjese que yo no los mando a los breakout rooms por dos razones. Porque me apagan la cámara, o sea, se van a los breakout rooms. Y yo sé que muchas veces apagamos cámara. Y yo no sé, tal vez yo puedo entrar y lo puedo escuchar practicando, pero media vez yo me voy, puede ser que la otra persona no participe, puede ser que me apague cámara, mientras que cuando yo los tengo acá al frente, ay, yo soy feliz, porque yo aquí me estoy paseando, usted no ve, silencio mi micrófono, y usted no ve que yo aquí lo estoy observando, si mueve la boca, si está viendo para otro lado, pero más que todo le veo la boca. Teacher, le gusta mi boca, me va a decir. No, no es por eso, es porque acá puedo apreciar si usted por lo menos está leyendo, si por lo menos está pronunciando, pero cuando se van a los breakout rooms, yo no sé, porque muchos en los breakout rooms apagan cámara. Entonces, no me gusta porque yo no sé si la otra persona está practicando, yo no sé si la otra persona ha dejado ahí el teléfono, ahí, ¿verdad? Y yo estoy hablando, pero la persona ya se levantó. Entonces, por eso yo no acostumbro mandarlos a los breakouts. Me da desconfianza. Sí, soy controladora, cabal. Ya dijo, eso sí, soy bien controladora. Tóxica la teacher, ¿verdad? Pobrecita su novio, te esposa. Tóxica. Tóxica. Muy bien. Entonces, por esa razón yo estoy aquí observando, ¿verdad? Observando, observando, y digo yo, Julanita y Sutanita no están haciendo eso. O a lo mejor le veo, pero no le digo nada. Cuando ya le escucho la pronunciación, aquí está el error, ¿vea? Porque muchas veces no es que yo sea, ay, la teacher bien estricta, no. Pero imagínense que a veces se me dio el caso que mandaba a los niños, a los alumnos, a los breakout room. Y entraba y cabal, vea, se pone, ah, sí. De ahí me decía una muchacha, fíjese, teacher, que la persona con la que está practicando solo cuando usted entró y luego apagó su cámara y ya así como que a la fuerza estaba pronunciando. Bueno, entonces, por esas razones yo no los mando, porque yo necesito ver que usted esté aquí en la clase y que no ande allá en el patio viendo la refri a ver qué va a cenar. No, usted tiene que estar en la clase. Entonces, por esas dos razones, yo le pido cámara encendida. ¿Por qué? Porque yo les puedo ver. Cuando estamos practicando, es mentira que usted me va a decir, teacher, es que dice que no, es mentira, porque si yo apago mi micrófono, pero sigo moviendo la boca, ¿verdad? Lo voy a hacer ahorita. ¿Verdad que se ve que estoy hablando? Entonces, aunque usted no me escuche, no tengo mi micrófono apagado, pero se nota que yo estoy moviendo la boca, que estoy leyendo, o sea. Bien se ve en los ojos y en la boca que uno está leyendo y está haciendo las cosas. Pero cuando están en los breakout rooms, yo no me doy cuenta. Entonces, aunque yo pase, puedo meterme en una sala. Y si no hacen esto, en la sala que yo me quedo, ahí sí son unos pericos. Ah, como aquí está la techa, vamos a ensayar. Pero ¿y los demás? Ay, Dios. Los descuido y después me voy paseando uno por uno y se me hace un solo relajo. Entonces, no, por esas cosas yo no hago breakout. Por eso lo pongo aquí. Usted ensaya en mis narices. No, teacher, yo ensayo en mi casa, me va a decir. No, o sea, practica, pero yo estoy viéndolo. Entonces, dice Francisco que soy controlada. Francisco me hizo la noche. Entonces, aspecto, soy bien así, como detallista para verle qué está haciendo. No porque yo quiera hacerme que, sino porque, por eso les digo, trate la manera de tener su cámara enfocada a ustedes. ¿Por qué? Muchas veces me ponen la cámara viendo para la pared o usted solo le veo la mitad de la cara, o sea, enfoque la cámara, ¿verdad? A su rostro. Porque así yo puedo ver si usted está leyendo, si usted, en verdad, o si se levanta, está bien que se levante, yo no estoy en contra que usted se levante, ¿verdad? Usted puede ir al baño, ¿verdad? Puede incluso tomar un alimento mientras estamos dando la explicación, pero eso sí, o sea, el hecho de, chicos, olvidé enviarles la presentación, ahora sí fue olvido, la de ayer ya la envié al chat y tampoco se puede descargar, no sé qué tiene esa presentación, pero sale como que estuviera dañada. O sea, yo pienso que está como que está dañada porque ayer lo mismo me salía en WhatsApp. Decía que archivo no admitido,
¿verdad? O no reconocido, algo así. Y seguía, o sea, se cargaba, sí, estaba como que se cargaba y nunca se cargó. Entonces la de ahorita se la acabo de poner en el chat por si alguien quiere guardarla para retomar algo que se le haya olvidado o quiere practicar incluso. Y también los videos que los podemos encontrar en la plataforma, ¿verdad? Así que después de eso, de darle la explicacioncita del por qué no vamos a los breakout rooms, es algo bien importante que estemos acá presente para que usted practique. Por eso lo pongo, a veces vamos en presentación, a veces vamos en diálogos simultáneos, como decir, pongo a Jenny, pongo a Lady, para que vayan uno tras otro, porque necesito ver su pronunciación. Si usted se fija, en este nivel creo que estamos hablando un poquito más. No sé cómo han estado los otros niveles. Pero acá los he puesto a repetir, a repasar pronunciación bastante porque les he oído. Y fíjense que he notado algo bien curioso. Se lo voy a comentar para que usted vea, para que usted se autoestudie, vea. Fíjense que al principio del curso escuchaba una lenta, así, vea, íbamos subiendo. Ahora yo he quedado maravillada de su pronunciación. Tienen una pronunciación tan bonita y ya van como aquello, ya van dejando como tanto lento, sino que ya van un poquito más como coherentes y corriditos. Entonces, ahí está, ahí está. Entonces, esas cosas, ¿verdad? Son las que a mí digo, ah, no, perfecto, ya ese alumno ya va avanzando, ¿verdad? Y por eso es que yo los hago hablar a todos, porque es por eso digo, ¿quién me falta? ¿Quién no ha hablado? Porque yo no me puedo quedar sin escuchar a alguien, porque yo necesito evaluarle su pronunciación, necesito evaluarle su fluency, su grammar, cómo está haciendo las preguntas, cómo está haciendo los ejercicios. Por eso yo lo pongo a trabajar aquí en clase. Y después de que usted lo hace, primero tiene que pensar en hacerlo, que le doy los 5 minutos, y después usted lo dice. Pero yo, a mí me da la impresión, vean, no sé con ustedes, tenía un grupo que les daba el tiempo para trabajar y lo buscaban en internet. Y todos tenían el mismo ejemplo, vean. Como que tenían un grupito de WhatsApp y ahí se pasaban todos los resultados. Eso no es así porque usted tiene que aplicarlo en su vida diaria. El inglés no se puede copiar, niños. El inglés, yo quiero decir, quiero ir al baño, lo tengo que decir, ¿verdad? Yo tengo hambre, tengo que decirlo en inglés, pero no es que le voy a copiar a mi compañera los ejemplos. Ojo con eso, si yo le doy el tiempo para que usted trabaje, no lo busque en internet. Piense que a veces lo buscan y están mal redactados. Eso es lo chistoso, que cuando yo los escucho, empiezo a notar que lo han bajado o a veces ya los he leído, como uno acá, uno investiga, vea, uno hace investigaciones. Entonces bien se nota cuando los han buscado o cuando ya veo que un ejemplo lo tienen como tres compañeros. Y porque lo tiene Juancito, lo tiene Pedro y lo tiene allá, Juan, ¿verdad? Juan, Pedro. Y Pablo tienen los mismos ejemplos y eso. Si cada quien está en su casa, vea, sabían que estuviéramos en salón. No, es que Pablo se quedó disco y vio el examen del otro, no. Entonces, por esas cosas, vea, yo lo hago que yo le pido, vea, que sea consciente y que haga sus ejemplos a su conciencia. No copiando, pero tampoco buscando, sino que usted vaya a hacer, por eso le dejo la estructura gramatical para que vayamos acorde, ¿vea? Y lo de los breakout rooms lo hacemos acá, nos quedamos acá, ¿verdad? Y si abrimos micrófono todo, se va a oír como que es mercado, entonces por eso lo pongo, que lo practique usted y ya después lo pongo con un compañerito, ¿ok? Vaya muy bien, ¿alguna otra duda que alguien más tenga? ¿No? No, vaya, muy bien, entonces, estamos con las rules que son turn on your camera and you say present teacher cuando yo pase la lista, vea, ahí estamos claros con esas reglas, ¿verdad? Muy bien, usted sabe que una de las cosas principales es, y bien importante es pasar lista, vaya, muy bien, vamos a ver qué recordamos from yesterday, a ver, what did you remember from yesterday? Review the how much and how many. How much and how many? Ajá, ¿qué más? ¿Cuánto? Ah, going to, ajá. What else? There is, there are.
There is and there are. Muy bien, excelente. Creía que no se acordaban de eso. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? A ver. ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? ¿Ejemplos? No he escuchado ejemplos. Quiero escuchar ejemplos. Examples. How much bread did you buy? How much bread did you buy? ¿Compraste? Excelente, Clara. ¿Quién más? Another example. Cuando menciono ejemplos son los que hicimos ayer, los que practicamos. How many do you apple? How many apples do you have? Muy bien, excelente. Ajá. ¿Quién más? ¿Qué más ejemplos vimos ayer? Nadie más. Ajá, y los ejemplos que anotó ayer se le borraron del cuaderno. Yo les pedí un cuaderno, una libreta, papel bond, papel de lo que sea, para que anotar ejemplos. How many beers did you drink? Beers did you drink? Ajá. How many children do you Children do you have? Excelente. Muy bien, el how much. A ver, con how much money do you have? How much salt did you buy? Did you buy? Excelente. Gracias por los ejemplos. Excelente, good. Muy bien. Y How much ajá. bring water? How much water did you drink? ¿Cuánta agua tomas, verdad? Perfecto. Muy bien. Excelente. Excelente. Bastante bien, ¿verdad? Para su review, about our previous class. It's okay. Muy bien. So we are going to study about this, that, this, and those. Ok. Y que son llamados demonstrative pronouns. For you, what is a demonstrative pronouns? Recuerda que la presentación de la clase de ahora, por si la quiere guardar, está en el chat para los que acaban de ingresar. Ajá. ¿Alguna vez ustedes escucharon? Do you ever do you listen about the demonstrative pronouns? Have you ever listened? Yes. ¿Alguna vez has escuchado de esos? Demonstrative Yes, pronouns. Ajá. ¿Qué son? pronouns demonstrative, this, that, those, to, those, algo así. Los pronombres demostrativos. Ajá. ¿Y para qué los usamos? For what we have to use them. Como para señalar, for example, this is my car. Oh, this is my car. Va muy bien, excelente. ¿Quién más tiene alguna otra idea? How we can use demonstrative? Teacher, because you can tell me what is called demonstrative. Demonstrative, ¿qué me demuestra? Demonstrative, teacher, ¿que demuestran algo? Este, ese y aquellos. Could be, podría ser. Ajá. ¿Cuál es plural y cuál es singular? Muy bien, ya lo vamos a ver. ¿Alguien sabe cuáles son los plural y cuáles son los singulares? ¿O se recuerda de esto en un término básico? The singular this in that.
Ajá, muy bien. ¿Y plurals? Does and I don't remember. Muy bien, excelente, muy bien. And that's. Remember, excelente. Pero ya veo que tienen bastante la idea básica, que es la the best idea is the best because you, a partir de esa base idea, you start to construct the knowledge. O sea, yo tengo como una base, ¿verdad? Yo sé sobre algo, pero no sé exactitud, pero sí he escuchado, pero sí tengo el conocimiento. Eso nos hace como más fácil el aprendizaje, el tener como una base, ¿sí? Muy bien. We are going to study about this. If you notice, we have this, that, this, and those. Okay? Usted sabe. Okay. Singular, this, that. Como lo dijo David. Like David says, this and that. Okay? Singular. Plural, this and those. Nice. But now says, the most of the pronoun in singular is, this is a pen, a red pen. In plural, these are blue pens. Demonstrative pronoun plus verb or by itself. Examples. Do you want this? Okay. So, example or by itself. Do you want this? Okay. Demonstrative adjective. Singular. This pen is red. Plural. These pens are blue. Okay. Demonstrative adjective plus noun. That book, they're not closed, okay? Those books, they're not closed. Estamos acá. Plural. Ajá. But what happened? This is singular, this is singular too. Acá. But now we have to say, okay, these books. If you notice or if you read, it's underlined the S. O sea, la S está underlined. Okay, muy bien. Entonces ahí estamos completos, ¿verdad? Okay, here, close, and there, not close. Okay, muy bien, excelente. Y usted dice. Dice, ah, ok. Now, ¿cuál es el que está cerca y cuál es el que está lejos? You can identify what is of this one. It's near and it's far. For example, this, that is singular. This, okay. This, I'm sorry, this book. Okay, this book. And then you say, that book. The same, pero uno está cerca y el otro está lejos, ¿sí? Muy bien, luego vamos a this plural, o sea, plural, ok, this, ok, this, ¿por qué? Porque están near, ok, ahora those book, ok, y luego tenemos, ¿verdad? Abajo entre paréntesis dice here close and here close. Ok, porque son, o sea, el this corto y el this largo, fíjense en la pronunciación. Teacher, ¿y usted de dónde saca eso, this largo and this corto? This, notice on the pronunciation, this. Repítalo usted si usted quiere ahí, this. Ahora, this. ¿Cuál es la diferencia? Pronúncialo, por favor, y me dice la diferencia. Pronounce that word and then tell me what is the difference, this and this. Pronúncielo, necesito que lo pronuncie. Ajá, ¿cuál es la diferencia? Which is the difference? ¿Qué siente the usted? Double E. Double E. Por ahí vamos. Mm-hmm. ¿Qué más? Se extiende la I en this. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más nota usted? Pero repita, porque si no, no va a notar la diferencia.
this. This and this. This and this. House. Suena más como con mi. This. Ya no leo la E. Ajá, muy bien. Si usted se fija, this, o sea, this, okay, escuche. ¿Cuál this estoy diciendo? This. Beers. ¿Cuál this estoy diciendo? Singular. Ajá, hay un this, ajá, excelente. Hay un this corto. ¿Cuál es el this corto para mí? Y lo identifico así, de esa manera. This, this, this. El aire sale a través de la lengua y eso se llama articulation. Esa es otra cosa, ya es más profundo, ¿vea? Articulation y phonology no son, son cosas como ya más profundas de la materia de inglés. Pero para no meterlos en eso profundo, solo quiero que identifique cuál es el this and this. Uno es corto y uno es largo. La pronunciación una es this, corta, terminé, this. ¿Se fija? De, this. This and this. Hay una leve vibración. Vibration. And your tongue throws to the dents. O sea, hay una pequeña erosión del aire de la lengua hacia los dientes. This. Está eso como this. This. Teacher, pero es que yo no le hago como usted. Yo solo le digo this. Pero siempre le va a salir. O sea, this. El largo. This. This. ¿Hacia dónde agarra la lengua cuando usted dice this? Long. This. This. This, this, ajá, this. ¿Hacia dónde usted mueve su lengua? Hacia afuera cuando dice this. Ajá. Cuando dice this, queda pegado a los dientes. Ajá. This. This, this. This, pegado a los dientes, como que sonríe. Ajá, excelente, como que this. Sonreímos. This and this, ¿verdad? This. Dale, this. Excelente. Muy bien, entonces usted tiene que aprender eso para la pronunciation, ¿ok? Muy bien, that y those, o sea, teacher, pero es que mire, esos están ahí identificando algo, sí, porque está identificando object that is near and object that is far, o sea, los objetos que están lejos y cerca, ¿verdad? Muy bien, chicos, voy a pararme acá un ratito, voy a stop here, ya nos vamos, teacher, no, no nos vamos, voy a pasar la lista. A mí que me pase tenando, solo que tengan mi paciencia porque la compu está como la teacher, ¿verdad? No quiere trabajar. Vale, muy bien. Ya vamos a escuchar algo sobre los demonstrative. O sea, ahorita le he dado como un feedback, como una retroalimentación de todo lo que es, una explanation, ¿verdad? Y ahí tenemos que ir pues nosotros dando eso. Okay, just give me one second. Alfredo Enrique Cornejo Ceseña. Alfredo Enrique. No. Carlos Jonathan Valladares. No. Clara Marina Sánchez. Sánchez Pérez. Moreno. Present, teacher. Espéreme, espéreme, espéreme. La confundí, Javella Moreno, es cierto. Ahí está, teacher. Ya no mira. Abajo estaba viendo. Ay, la teacher tan especial. Vaya, David Alberto Martínez Pérez, usted, Pérez. Present, teacher. Erika Michelle Escamilla Erazo. No vino. Erika Michelle. Vaya. Francisco Alexander Maravilla Melgar. Present. Jaime Enrique Flores Sánchez. Present, teacher. Jaime Vladimir Palacio García. Present, teacher. Jenny Marisol Rodríguez Cruz. Present, teacher. Jocelyn Abigail Rodríguez López. Present. Julia Margarita Varías Valladares. Present. Lady Marily González García. Present. Rafael Ernesto López. Present, teacher. Yuri Magdalena Villanueva Trinidad. ¿Alguien sabe qué le pasó a Michelle? Yuri, Yuri. Yuri Magdalena. Present. Okay. Present. Muy bien, ¿alguien sabe de Michelle? No la tengo acá. Vamos a ver. Creo que quedó trabajando. Oh, vaya, muy bien. Excelente. Porque aquí ni Jonathan no está, ¿verdad? Creo no. Que trabajando. No está Jonathan. No está Jonathan.
Vaya, muy bien, gracias, porque ustedes saben acerca de sus compañeritos ahí que se me han extraviado. Vaya, miren, vamos a hacer algo. Necesito, o sea, esto es algo como que para que vaya usted adecuando su oído un poco también a lo que es sobre esto. Vamos a escuchar this one. Y then I'm gonna, es que eso está en español, pero le va a ayudar un poquito a entender, aunque ya no deberíamos, ¿verdad? Pero para que usted entienda, we are going to listen this one. Está. Ya se ve la pantalla. Sí, ¿verdad? Se mira. Yes. Okay, we are going to listen. Lo mencioné al principio, Alfredo. Alfredo Enrique Cornejo se seña, perdón. No me respondió. Pero sí ve que había levantado la mano. Es que les pido que respondan, aunque estén de oyentes, porque, o sea, yo no estoy en esta pantalla, sino que yo estoy en otra pantalla, en otra página. Sí. Pasando. Solo fue que se me desconectó en ese momento y Ah, creo pues. que ya no escuché. Ajá, eso fue, pero sí lo mencioné. Oye, pero gracias por responderme, porque así pues, queda evidenciado que usted está acá. Muy bien, we are going to listen and then I'm going to ask you to. This, that, these, those. Now, one more time. This, that, these, those. This, that, these, those. Now, one more time. This, that, these, those. This, that, these, those. Now, one more time. This, that, these, those. Ok, ahora pronúncielo usted, abra su micrófono, aunque se escuche como que es mercado, pero necesito escuchar. O vaya uno por uno haciendo. Vamos a ver cómo. This, that, this, those. Excelente, gracias. Vamos a ver cómo. This, ajá. That, these, those. Excelente. ¿Quién más? This, that, this, those. Excelente. This, that, this, dos. Excelente. ¿Quién más? Someone else? This, this, that, this, dos. Excelente. ¿Quién más? Ajá. ¿Quién más? This, that, this, dos. Excelente, Yuri. Jocelyn. This, that, this, those. Okay, nice. Okay, Jaime Palacios, ¿ya estuvo? Yes, teacher. This, that, this, those. Muy bien. Excelente. Vamos a ver. Let's wanna listen this example. Here we go. This apple is mine. That book is interesting. These cats are just so cute together. Those kids are playing baseball. This apple is mine. That book is interesting. These cats are just so cute together. Those kids are playing baseball. This apple is mine. That book is interesting. These cats are just so cute together. Those kids are playing baseball. Okay, muy bien. Entonces dice, ¿verdad? This apple? This apple? Is mine. Ajá. Is mine. Lea el siguiente. Read the second. That book is interesting. That book is interesting.
Lea el siguiente. These cats are just so cute together. The next one. Ajá. Those kids are you playing basketball? Those kids are you playing basketball? We are going to listen the third out. The festival ends this Sunday. This winter is the coldest. What are you up to these days? That pizza was delicious. He really surprised her that time. The festival ends this Sunday. This winter is the coldest. What are you up to these days? That pizza was delicious. He really surprised her that time. Ok, excelente. Mire, usted ya vio, ¿verdad? Ok, ¿qué escuchó? ¿Qué escuchó? The festival ends this Sunday. Uh-huh. It's winter is in the coldest. Uh-huh. What are you going up to this day? Uh-huh. The pizza was delicious. Really surprised her that time. Okay, excellent. Muy bien. Ahora yo pregunto. ¿Hemos logrado entender? You understand the audios? You are able to understand this audio? Yes, right? Muy bien. Entonces ahora voy a hacer lo siguiente con usted. So I'm gonna this one because it's necessary that we have to adapt our hair to the listening part. That means that it's really important that you practice listening. Vaya si me carga, porque no creo que me cargue. Es una página. Ya una vez anterior ya se los había puesto. Y está bastante bonito. Porque es, for example. Vamos a ver. A ver, a ver. Just give me one second porque le estoy buscándola. Acá hay algo que me gustó, ¿verdad? Para ustedes, que es bastante bonito porque dice, bueno, se lo voy a poner y luego de que usted lo escuche, vamos a escuchar y luego vamos a tomar un quiz para ver qué tan bien están, ¿verdad? Cómo andamos acá. Así que right now I'm going to share to you this one and then remember that we are going to do a quiz, okay? This is like a listening because you have to listen all of this one and then we are going to take a test. Conversation 1. Is this your book? Yes, that is my book. And is this your pencil? No, that is not my pencil. Whose pencil is it? I'm not sure. Conversation 2. I like these jeans. I like those too. Do you like this shirt? No, but I like that shirt. The blue one? No, the green one. I don't like that color. Really? I like it. Conversation 3. How much is this coffee maker? That is $10. And how much are these plates? Those are $5 each. What about these? Those spoons are $1 each. I'll take them all. Sold. Conversation 1. Is this your book? Yes, that is my book. And is this your pencil? No, that is not my pencil. Whose pencil is it? I'm not sure. Conversation 2. I like these jeans. I like those too. Do you like this shirt? No, but I like that shirt. The blue one? No, the green one. I don't like that color.
Really? I like it. Conversation 3. How much is this coffee maker? That is $10. And how much are these plates? Those are $5 each. What about these? Those spoons are $1 each. I'll take them all. Sold. Okay, we are going to listen the last time. Esta va a ser la última vez y luego vamos a hacer los quiz, okay? Conversation 1. Is this your book? Yes, that is my book. And is this your pencil? No, that is not my pencil. Whose pencil is it? I'm not sure. Conversation 2. I like these jeans. I like those too. Do you like this shirt? No, but I like that shirt. The blue one? No, the green one. I don't like that color. Really? I like it. Conversation 3. How much is this coffee maker? That is $10. And how much are these plates? Those are $5 each. What about these? Those spoons are $1 each. I'll take them all. Sold. Conversation. Ahora necesito que me diga, I need that you tell me that what is the first conversation about. This is your book. No, that is not my book. But, a ver. Le pregunto eso porque vamos a tomar el quiz. Entonces, por eso le pregunto. Vamos a escuchar. Question one. Is this your book? ¿Qué le pregunta? ¿Es este tu libro? Ajá. Ajá. Entonces, is this your book? Yes, this is my book. Yes, that is my book. ¿Qué le dice? Sí, es mi libro. Muy bien, vamos a continuar. Yes, and libro. Is this your pencil? No, that is not my pencil. Who's Ajá, ¿qué le dice? Que si ese es tu lápiz. Muy bien. Whose pencil is it? I'm not sure. Conversation 2. La 2. ¿De qué trataba la 2? ¿Qué le gustaba la camisa? ¿La camisa? ¿Pay? Ajá. ¿Qué más decía? ¿Que le gusta el pantalón? Ajá. Let's see. Vamos a ver. Después de eso, ya no hay vuelta atrás. Vamos a hacer quiz. I like these jeans. Ajá. ¿Qué le dice? Me gustan estos jeans. Okay. ¿Estos o esos? Estos jeans. Estos. I like those too. ¿Qué le dice? Le gustan esos zapatos. Estos zapatos. Okay. Do you like this shirt? No. ¿Qué si le gusta qué? Esta camisa. But I like that shirt. I like. Yes. Me gusta esa camisa. The blue one? La azul. No, the green one. No, la verde. La verde, perdón. I don't like that color. ¿Qué le dice? No le gusta el color. Really? I like it. ¿Qué le dice? A mí me gusta. ¿En serio? A mí sí me gusta. Excellent. En serio le dice, a mí me gusta. Conversation 3. ¿De qué trataba la conversation 3? The coffee maker. The coffee maker. How much? How much a coffee maker? Excellent. How much is this coffee maker? ¿Qué dice? ¿Cuánto cuesta ese café?
How much is the coffee maker? Excellent. That is $10. ¿Cuánto cuesta? $10. Okay. And how much are these plates? Those are $5 each. What about these? Those spoons are $1 each. I'll take them all. So. Ahí sí ya los perdí. Vamos a retroceder. $1 each. I'll take them all. Ajá, ¿qué le dice? Ay, Dios mío. $1 each. I'll take them all. $1 each. Por unidad each. Okay. $1 por unidad. Muy bien. Y ahí terminamos. Ahora vamos a retornar para hacer nuestro quiz. Y el quiz está acá. Ajá, vamos a ver. Quiz. Recuérdese, anoche hicimos uno y se equivocaron en una. Just one, pero bastante bien. It's a little bit cute. Okay, here we go. Number one. Number one. What is below to the woman? Letter A, the book. Letter B, the pencil. Sorry, niño, estoy enfermo. Enferma. Enfermo, como soy hombre. Ajá. What? ¿B? ¿O A? A. A. Vaya. Yo no sé, ustedes me están diciendo las respuestas. Si se sacan cero, son ustedes. La teacher solo va a, de ahí poniendo cuál es la correcta. Ok, number two. Where is the... No, what does the woman like? A blue shirt. Number three. How much is the total cost? About $10 or over $20? About $10. Number four, what item is very cheap? The plate or the spoons? O sea, los platos o las cucharas. Spoons. Seguro. Sure. ¿Están de acuerdo todos? You agree with the rest one? No, A, the plot. A or B? A. ¿Cómo hacemos? Unos dicen A y otros dicen B. Vamos a marcar las dos. Las dos, teacher. Ajá. A or B? A or B? B. Sí, vaya, la mayoría gana. Ready? Ready for to know the... Yes? Yeah. Okay. Yes. Ajá. Uy, hoy les fue mal, niños. Hoy les fue mal. Ok, mire, ven. One and two, ok. Quiere decir que se sacaron cinco. Porque dos estaban malas, ¿ve? Entonces, the, it's two, it's letter B, the jeans. Por eso les decía, sure, yes, it's a sure. Ajá, sure para sacarse cinco. Ajá. Vale, ahí tenemos que analizar un poco porque sí les puse bastante determinada, pero vamos empezando, o sea, les comprendo porque pues, vamos ahorita empezando, teacher, así que no sea grosera, dígame. Muy bien, vamos a, let's continue. Bueno, necesito que me digan. I need that you tell me what you understand about how to use this and that and this and those. Niños, ¿y por qué ahí dice there, teacher? There is... ¿Qué es there? There and here. Ahí está, mire. Here. ¿Para qué voy a utilizar here, dice? This. Ajá. Here. Here, singular. Here, ajá. Here, para singular en plural, pero cuando está qué. Cuando está cerca. When it's near, ajá. Y there. There. Para, ¿será que solo para singular o solo para plural? Negative. No. Es para ambos, solo que cuando están lejos. Es para ambos, solo que cuando están singular. Lejos. No.
Es para ambos, solo que están lejos. Cerca y lejos. Okay, muy bien, excelente. Bueno. Entonces, habiendo terminado y entendiendo eso, quiere decir que usted está lista para hacerme 20 ejemplos. No, teacher, no sea tan grosera. Teacher is a joke. Es una broma, teacher. No, no, no es broma. No, pero no le voy a poner 20. Muy bien, vamos a ver. Let's when I work on that, and you are going to, I mean, you are going to structure three for each one. Three sentences. Oh, teacher, pero no nos ha dado un ejemplo más concreto, teacher. Ahorita vamos, aquí está, mire, casi que es el mismo, mire, this is book, those are books, and this is book, and those are books. Ok, examples. Mire, this is my school bag. Puedo decir, these are my pencils. That is my ruler. Those are my books. Fíjese bien cómo va a utilizar el this y el those, que son plurales, pero son diferentes. Entonces, si usted me dice, these are pencils, o sea, que están acá, ver. Utilice just the cordons y vamos a hacer tres por cada una. O sea, que serían 3, 6, 12. 12 sentences. Y usted la va a decir, las 12, teacher. Claro, las 12. Pero vamos a hacer algo. Necesito, no le estoy pidiendo que lo haga rápido. Ojo. Necesito que ahora, cuando usted me lea, por ejemplo, le voy a leer estas cuatro. This is my school bag. These are my pencils. That is my ruler. And those are my books. ¿Se fijó? No me tardé nada para leer cuatro. Entonces, pero, claro, yo le entiendo que usted va despacio porque empieza por su pronunciación, ¿verdad? Pero vamos a tratar. No le voy a decir que lo haga corriendo, no. Pero sí necesito que ya me lo vaya haciendo un poquito más fluidito. Vamos a incrementar un poquito de volumen de fluidez. Porque hemos estado un poquito con fluidez bajito, 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 ¿verdad? Y mientras tanto, los otros estudiantes están esperando, vean, su turno, están practicando. Entonces, los demás estamos practicando. No me vaya a estar copiando, ah, ya le escuché el ejemplo a Julianito ahorita que lo dijo, lo voy a copiar, porque no quiero ejemplos que se parezcan. Ya la clase anterior, hace dos clases, o hace una, no, hace dos creo que fue. Escuché tres ejemplos en tres personas. Igualito, como que sacado del internet. No, no lo busque, no lo busque, porque le voy a echar de ver en su pronunciación, va a haber al más de algún error, entonces trabájelo usted. Mire lo que está cerca de usted y lo que está lejos, así hágalo, ¿ok? Así hágalo. Por ejemplo, in this moment I'm looking for the door, estoy viendo la puerta ahorita, pero está lejos de mí la puerta. Entonces, ¿cómo voy a decir? That is a door. O sea, esa es una puerta, pero está lejos, ni siquiera la puedo tocar. Está, no a kilómetros, está a metros de mí, no la puedo tocar, ¿sí? Estamos, pero si yo le digo, this ruler, o sea, mire, es porque sí, ¿ves? Aquí la tengo, ¿ves? Porque sí está cerca de mí, yo la puedo tomar. La puerta no, la puerta está como a unos 5 metros de mí. No puedo tocar esa puerta. ¿Me doy a entender? O sea, mire lo que está alrededor de usted, para que no me esté buscando ejemplos en internet, porque solo tres le estoy pidiendo por cada una. Ok, puede ser que diga, these are my shoes. O sea, están cerca sus zapatos, ¿verdad? Pero son plurales, porque no solo es un zapato. These are my shoes. ¿Sí me voy a entender? Hello, guys, it's clear. Yes, teacher, it's clear. Yes, teacher, it's clear. No los escucho, como que están dormidos. Dormidos están. Vaya, muy bien. Tenemos 6 minutos para trabajar en esto. A las 8 o'clock, usted me tiene que decir los 2 ejemplos. 12, pronunciación y fluidez. ¿Qué quiero? Que usted vaya leyendo un poquito más corrido. Thank you.
Hello guys, the time is over. So let's gonna start in this occasion with Judy. Judy, are you there, Judy? Hi, teacher, always you start with me. Judy, are you teacher, there? Teacher, I am ready. Okay, Judy, Judy. ¿Se escucha? Ok, Jaime, yo sé que está listo. Vamos a ir en orden, Jaime. Ya voy a llegar por ahí por donde usted. Ok, o ya quiere. Le veo, no, teacher, siempre me deja de bye. Después de Judy lo paso, Jaime, está bien. Ahorita. Ok, Judy. This is my computer, this is a chair, this is my notebook, that is a mirror, that is my dog, that is the kitchen. These are spoons. These are my clothes. These are pencils. Those are my son. Those are my place. Those are my shoes. Excellent, Judy. Thank you. A ver, Jaime. Jaime es ansioso. Dice, me va a decir 20, ¿verdad, Jaime? This is my telephone. This is my cup. This is my glasses. This is my game controller. This is my chargers. This is my clocks. And that is my door. That is my TV. My qué? Door. Puerta. That door. Is my door. Door. Uh-huh. Door. Okay. Door. Uh-huh. Yes. Okay. And this is my clocks. Mm-hmm. And that is my... ya me equivoqué. This is my game control. This is my chargers. This is my clocks. That is my door. Door, no sea puerta. That is my TV. Uh-huh. That is my pillow. Pillow. Pillow, yes. Those are my mask. Those are my tools. Those are my case. Okay, thank you. Thank you, Jaime, thank you. Okay, continuamos. Rafael, go ahead. Okay, teacher, listen to me. Yes, listening to you. This is my table. This is my computer. This is my car. That is my wife. That is my ball. That is my food. Yes. My shoes. These are my song. That's are my shears. Those are my friends. Those are my children. Those are my parents. Finish, teacher. Okay, yo esperando unas 20, tal vez alguien hizo 20, mentira, Rafael. Good, excellent, miren, así cabal, ya seguidita, una tras otra. Excellent, vamos con Carlos Jonathan, oyente, okay. Lady, go ahead, lady. Lady, are you there? This is my phone. This is my house, this is my cat, these are my parents, these are my brothers, these are my flowers, that is my mat book, that is your wallet, that is your motorcycle, those rooms are too large, those cars are dirty, those dots are good. Excellent lady, good pronunciation because I tried to identify this and this. Y ella enfatizó el this, ¿verdad? Ahí sí le voy a pedir cuando pronunciemos this and this. Que lo hagamos de manera bien, como bien obvia, que estamos diciendo el long this o el short this. Julia, go ahead, please. Julia. ¿Cuántas eran? 12. 3 for each one. 3 por cada una. ¿Cuánto me hizo? 20 is. Ah, vaya, está bien, no se ve. Estoy esperando las 20. Go ahead, Julia. Julia. ¿La puedo terminar? Ah, la va a terminar. Vaya, pues está bien. Yo la iba a pasar, pero está bien. Jocelyn. A ver, Jocelyn. Jocelyn, go ahead.
This is my bed. This is my cell phone. This is my cup of coffee. These are my shoes. These are my clothes. These are my makeup. That is my TV. That is my neighbor. That is my kitchen. Those are my wallet. Those are my cats. Those are my glasses. Okay, excellent. And Jenny Marisol, go ahead. Yes, teacher. Solo me faltan dos, bueno, tres. Y te hace mare, diga las que tienes, no se preocupe. This is my table. This is my child. This is my blender. That is your food. That is your cell phone. That is your box. This glasses. These glasses are Converse. Those apples are my friends. Those pineapples are my sister. Just that. Yes. Okay, thank you, Jenny. Excellent. Vamos con Jaime Enrique. Jaime Enrique. Yes, I'm ready. This is my chair. This is my bike. This is my son. These are my case. These are my socks. These are my bags. That is my lamp. That is my bed. That is my TV. Those are my pets. Those are my friends. Those are my classmates. Okay, muy bien. Excellent. vamos con Francisco. This is my phone. This is my car. This is my notebook. This is my phone. These are my shoes. These are my colors. These are my chickens. These are my chairs. That is my TV. That is my house. That is my bed. That is my table. Those are my boys. Those are my friends. Those are my bags. Those are my house. Muy bien. Excelente, Francisco. Good pronunciation, good fluency. Muy bonita fluidez. Vamos a ver, y vamos con David y Clara me queda. Y Alfredo, vamos con David. Okay. This is my phone. This is my bed. This is my coffee. These are my shoes. These are my coins. And these are my pets. That is my car. That is my dog. That is my TV. Those are my lens. Those are my cats. Those are my cars. Finished. Excellent. Good fluency too. Bastante fluidez, David. Good, excellent. Vamos con Clara. Y por último con Alfredo. Clara. Clara. Ay, Clara, se me está durmiendo. Oh, Clara, go ahead. Y yo, Clara. Clara, y Clara, nada. Estaba dormida ya, Clara. No pensé que era el otro compañero. Clara, y por último, Alfredo. Ah, bueno. This is my friend. This is your sister. This is my family. These are my houses. These are my books. These are my shoes. That is my jean. That is my t-shirt. That is my cat. Those are my cars. Those are my doors. Hasta ahí. Those are. Okay. Those are. Okay. Those. Excellent. Those.
Excelente. Vamos con Alfredo y ahí finalizamos. Luego vamos a trabajar en los ejercicios que tenemos acá con ayuda. Ok, Alfredo, please tell me your sentence. This is my bedroom. This is my phone. This is my workplace. That is your car. That is your wallet. That is your house. These are my phone. These are my shoes. These are your colors. Uh-huh. Those are you the chair. Those are your houses. Those are he the shoes. Just that. Okay. Excellent. Ahí vamos, ahí vamos. A little bit improve your pronunciation, but it's okay. Okay, acá tenemos un ejemplo y yo quiero que usted me diga, I want that you tell me which is the correct answer. Okay, number one, these, those, this, and that. Which is the correct one? And those. Why? Si me dice la those, la respuesta, and why? Those are blues. No, but why we have to use that is those? Why do you think that the answer is those? Those. It's a plural. Uh-huh. It's a large. Far. It's a plural far. Excellent. It's a plural far. Excellent, David. Ya ve, David, usted sí puede. Ok, muy bien. Pero como se pone de oyente, ¿verdad? Ya ve. No, yo sé, lo estoy molestando. Muy bien, number two. This. Why, Francisco? Ajá, ¿cuál this? This large or this short? This short. Why? Singular. ¿Qué? Singular near. Ok. Muy bien, singular near. Excellent. Hello. Sí, buenas noches. Number three. That. This. What this? That is my dress. Ah, espérenme, que ustedes aquí ya tienen una controversia. Bueno, adivinanza, ¿verdad? Arriba. En una piñata. Is singular, teacher. Is that far? No, pónganse de acuerdo, que aquí hay como que estés piñata. Al que gane. Y en la plata. No, no. Vaya, yo oigo como piñata. Pónganse de acuerdo. This or that? That, teacher. That. Why is that? It's a singular. It's a singular. Singular que far. Ay, ¿y quién estaba diciendo this? Le vamos a bajar un punto en la plataforma. Si tiene 100%, le voy a poner el 90. No, mentira. No me crea, no soy mala. Muy bien, number four. This. ¿Por qué? Why is this? It's plural. It's a plural. Near. It's a near. Ajá, ¿y qué pasa cuando nosotros estamos utilizando una distancia short distance? What happens when we have to use short distance? Plural. ¿Esa plural qué? Near. Ahí está la clave. Number five. Vamos a ver otra vez a la piñata. Does.
Plural what? Large. Far or near? Far. No, ajá. Near. Near. Vamos a ver cuál está near de eso. De todas las manitos, ¿cuál está near? ¿Cuál es lo que está cerca? Two and seven. Ajá, muy bien. Va, muy bien. Number six. That is a singular. Singular, far. Si usted me dice plural o singular, dígame far or near, porque no sé cuál es. La teacher no se acuerda ya del tema. Number seven. This. Singular near. This is a singular near. Singular near, excellent. Yes. Muy bien. Aquí tenemos ya resuelto, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Siempre que usted vaya a identificar that is plural, that is singular, how far, how is the distance? O sea, ¿cuál es la distancia? Si está far, si está near, si está que lo puede tocar, si no lo puede tocar, ¿ok? Muy bien. Vamos a pasar. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y yo bien emocionada. No, hombre, todavía tengo tiempo. Vaya. Aquí tengo este. Number one. Number one. That. Number one, you say that is? That. Esa la vamos a encerrar, permítame. Ajá, A, B or C? C. C. B. C, muy bien. B. Number? Students are happy. C. A. Is A. Number three. Is this, let it be? Is C. B. B. B or C? B. It's a plural near. Number four. Number four. Letter A, B, or C? C, letter C, because talk about bus. Okay, so in this case, it's singular. Is that singular far? Singular far. Okay. Okay, this answer the following example. What is this? This is a school bag. Okay, number one. What is that? A ver quién me lo dice bien. Those are pencil colors. Those are pencil colors. Pencil color. Excellent. O también podemos decir, ¿qué más? Colors, ok. Si usted quiere, ¿no? Tranquilo. O también podemos decir, that is a pencil case. Ok, aquí porque mencionamos los colores que estaban dentro del estuche.
Pero si usted quiere decir que es un estuche, pero que está lejos, usted dice, that is a pencil case. Pencil case es donde usted guarda los colores, el estuche, vaya. ¿Sí? Esa es otra forma de decirlo, aparte de esa que me dijo Judy. Muy bien, vamos con la number two. What are these? What are these? These are erasers. Borradores, ¿verdad? Eraser. Eraser. Ya tengo hambre. Ah. Lo estaba viendo. Eraser. Eraser. Number three. ¿Cómo se dice? How do you say? Y aquí lo voy a agarrar en curva. Dos. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Saca. Dos. No. Pencil sharpener. Pencil sharpener. Da, se me adelantan. Saca punta. Ajá. Pencil. Sharpener. Sharpener. Okay, muy bien, entonces decimos dos, ¿qué? Dos are. No, mire, ponemos dos que se llaman char. Sharpener. Sharpener, muy bien. Sharpener. Okay, sharpener. Muy bien. Uy, no lo moví. Vaya, no lo moví, aquí abajo voy a hacer el otro para que no sea, porque ahí me quedo, pero aquí era, vea. Vaya, ojo, aquí contestamos con those porque nos referimos a los colores. Pero mire cómo está preguntando. ¿Ya se fijó cómo está preguntando? What that is that? Eso. Ajá, entonces, ¿con qué tenemos que responder? Eso. That is a pencil case. O sea, tenemos que responder con that. Aquí estaba bien la respuesta porque Yuri se refería a los colores que están dentro del pencil case. Ok, pero cuando nos pregunte con that, con this, con those, con this, vamos a responder tal cual nos están preguntando. Por ejemplo, what is this? Dice, ¿cómo digo? ¿Cómo digo? This is a calculator. This is a calculator. Calculation teacher, calculator. Calculator. Acá, this is a calculator. Aquí lo vamos a poner abajito porque la teacher no movió el voladito y ahí quedó. Vale, muy bien. Pregunta, chicos, con algo que usted no haya entendido. Teacher, pregunta con algo que tengo la duda, teacher. Ya le contesté acá. Mire, cuando le preguntan con that, ya voy, Alfredo. That, this, those, and this, usted responde tal cual. A ver, Alfredo, what is your question? Yo tengo una pregunta, pero con la anterior slide que tenía. Vaya, ahorita voy. A ver. En la número uno, en la chose the right word. Ahí habían puesto that, no, yo pensé que era this, pero porque estaba cerca y solo era uno, no sé si, no, en la otra, arriba. ¿En which one? This one. En A. Number one, this is my favorite book. Ah, ok. Uh-huh. Ok, por ejemplo, tenemos este, espérame que le voy a quitar esta cosita porque no miro. Vaya. Ahora sí veo. Muy bien, vamos a ver. ¿Está corto o está largo? Está corto. Se mira corto. Muy bien, entonces, ¿pero estamos hablando de qué? ¿De un singular o de un plural? ¿De singular? De singular, ajá. Entonces es this. Le habíamos puesto la C. Yes. La C. Sí, le habíamos puesto la C. Ah, pues sí, ese B. No, esta es B. Si le pusimos la C, pues la teacher estaba choca o no sé. Pero no, es este B, este... es, no le escucho, teacher. Your no microphone, teacher. Crófono. Uy, perdón, es que me silencié por estar moviendo el puntero. Vaya, entonces, aquí está tenemos... probando, no estamos dormidos, teacher. Ya me fijé que no. Vaya, muy bien. Entonces, acá en la flechita, fijarse si se le puso.
puso C o la teacher le puso C porque estaba dormida, no, usted póngale this. Oye, es que la teacher tiene gripe, entonces cuando anda con gripe no le funcionan las opciones a la teacher. Muy bien. Va, excelente. ¿Alguna otra pregunta que alguien tenga? ¿Duda? ¿Doubts or any comments? Comentarios. Tengo una gran aburrida. Aparte de eso, vean. Ajá, de la clase, about class. Fíjese en, en las flechitas. Ahí nos va a indicar cuando está lejos, when is far, when is near, when is far, ¿ok? Chévere, cuando tenga flechita. Ah, nos vamos a guiar por si son singular o plural. Aunque siempre, cuando en la mayoría de estos, siempre le va a indicar la distance, la distancia. Siempre, casi que siempre, mire. Aquí hay otro ejemplo y tiene las flechitas, o sea, tiene como la distance, ¿ok? Entonces uno va deduciendo que por la long o short distance es, puede ser, y si es singular, si es plural, si hay uno, si hay dos, y así. Por eso nos vamos guiando. Vale, muy bien. Entonces, number one. This is a computer game. Muy bien. And number two. Those are lorries. Okay, number three. That is a camera. Muy bien. Number four. Es un mire, se fija la práctica. Se fija la práctica. No es tan a Kate. Exacto. Kate. Yes. No estamos así como that, those, they. No estamos como piñata. Y ahora ya usted ya aprendió. Entonces, obviamente esto nos está ayudando. Muy bien, vamos a ver. These are balls. A ver, la pronunciación, no, todavía. Those are watches. Ajá. This is a pen. Okay. Pen, sí. Yes, a pen. Number eight. That is a eraser. Okay. And the last one. Son dos chairs. These are chairs. These are chairs. Ay, no. Miren dónde quedó esto. Es que la compu no me obedece. Es desobediente. Vaya, muy bien. Uy, le falta la S. Tengo hambre, niños. Ese es el detalle. Ya somos dos. Ya somos toda la sección. Me va a decir, todos tenemos hambre. Mire, la S es al cuadrado. La S. Le va a dar saludos a San Pedro. Vaya, muy bien. Es una S potencial. Ajá, cabal. Lleva, es un exponente. Entonces, bueno, usted ya vio. If you notice, throughout this topic, so we are going to identify what is the correct one. It is number one, that is this. There is number two, that is those. That is number three, that is that. So it's the, I mean, this is the pencil, the distance. So be honest, so because you say, ah, yes, teacher, I understand because I have just explained about this topic. It's about the distance. So, okay, vamos a ver.
Así que, bueno, aquí tenemos uno, pero este creo que lo vamos a hacer de una forma más rápida porque usted pues, ya conoce el tema. Number one. Number one. Listo, ya. Is my brother. Number two. This. That. Is my teacher. Mm-hmm. That is my blue pen. This cat is brown. That is brown. This cat is brown. Number five. These are my friends. Number six. Those are chairs. Number seven. These are apples. Mire, aquí está fácil porque le ha puesto la clasificación de los near and far, ¿ya vio? Por ejemplo, usted sabe que this es plural, pero para near, y though, also para plural far, ¿sí? Ya se fijó, o sea, esa clasificación, ahí está fácil copiar. Number eight, si usted tiene, o sea, la lógica, vea. Bueno, aquí ya lo combinó, aquí ya no puede porque aquí ya tiene un singular y un plural. Pero ay, yo tengo estudiantes, los niños más que todo. No, es que si el patrón es estas dos, las otras dos son estas. Y ellos van como siguiendo un patrón cuando no se saben las respuestas. Y les sale todo malo. Muy bien, vamos a ver, number nine. This is a goat. Goat. Cristiano Ronaldo. ¿Qué es una goat? Una cabra. Una cabra. ¿Quién tiene cabras aquí? You have an account. Do you have a cow? I don't have. No tienen. Ay, yo quisiera una cabra, de verdad, fíjense. Muy bien, ya veo a cabra. That. Muy bien. Fish is happy. That fish is happy. Fish is happy. That fish is happy. Okay, aquí está fácil porque mire, estas dos son una lejos, una cerca, ¿verdad? Y así vamos identificando, depende de los que sean. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Esa también es de complementar, pero fíjense que por la hora yo necesito que vayamos a una conversation que tengo por aquí. No. A casa. Mire, uy. No, ahí ya terminamos. Esperen. Ya ven, bien desobediente esta computadora. Just give me one second porque hasta dejó de compartir. Va, muy bien. ¿Qué es lo que yo necesito que usted haga? Es lo siguiente, pero espérenme que me desobedece esto. Vaya, muy bien. You have to practice. Y va a practicar. Pero no lo vamos a hacer como en parejas, por el tiempo. Y solo lo vamos a tener 2 minutos, ¿ok? Lo voy a leer, listen to me, and then you have to practice. 2 minutos y arrancamos. Mauricio, look at the nails, shoes, bro. Daniel, there are stunning, bro. I have find those of the market and thought about buying them. Mauricio, I found this under $20. Last weekend, I bought that hat on the same price. It is a stunning one, and can you borrow it to me? If I could have those, let me show you these shoes design and I found on the internet. I like this. How much do they cost? These might cost almost $20. Right, I want them. Okay, muy bien. Ahí están un poquito confusas las palabras. Lo voy a volver a leer. Look at the new shoes, bro. They are stunning, bro. And I found those at the market. And I thought about them.
I found this on the $20. Last week, I bought that hat on the same price. It's a stunning, man. Can you borrow it to me? If I could have those, let me show you. These shoes design and I found it on it. I like these. How much do they cost? This might cost $20. Great, I want them. Ok, muy bien. Dos minutos y vamos a empezarlo a leer de manera simultánea. Ok, vamos a estar a donde, teacher. Let's start with the conversation. Vamos a empezar con Alfredo y Julia. Go ahead, Alfredo. Alfredo, después Julia. Después ya voy a decir quién va. Look at my new shoes, bro. They are stunning, bro. I have found those at the market and thought about buying them. Jaime Vladimir. Continue. I found this on $20. Continue. Lady. Last weekend I bought that hat on the same price. Thank you. Continue, Judy. It is a stunning man. Can you borrow it to me? Muy bien. Continue, Clara. Okay. It is called dos. Ok, algo así. Tan bella. Thank you, Clara. Vamos con David. Continue. Let me show you this shoe design I found on internet. Ok, continue, Jaime Enrique. I like this. How much do they cost? Continue, Rafael. This buy costs almost $20. Y vamos, Jenny. Great, I want them. Comienza Jocelyn again. Look at my new shoes, bro. Y continúa Francisco. Uy. Francisco. They are stunning, bro. I have seen those at the market and thought about by 10. Ok, excelente. Nadie más me falta. Muy bien, chicos. Ahí estamos, lo hemos hecho de manera simultánea. Muy bonito porque era algo corto, ¿verdad? Y ahora sí vamos
a trabajar en nuestro book. Ok, for example, Lisa, ¿cuál usted cree que es la number one? For example, listen to the pronunciation of different steps and follow the making the online purchases them and write down the step. O sea, vamos a poner como los pasos a seguir para hacer una online purchases, o sea, una compra. Ok, luego, bueno, tenemos credit card information, confirm your information and submit, select the item to purchase, and go online the web page and write your billing address and check the price, confirm the method of payments, and log into account. Tenemos todas acá, pero lo que usted va a hacer es lo siguiente. Usted va a decirme, teacher, cuando yo hago, por ejemplo, ¿quiénes han comprado en línea? ¿Alguna vez ha comprado en línea? Yes. Sí, ¿verdad? Y primero buscamos el item, es lo que usted hace. Acá, it's up to you that we are going to do the steps. Ok, number one. ¿Cuál será el number one? Select the item. Purchase. No es login to your account. Go to online web page. Yo digo que es go to the online web page. Primero, ¿hacia dónde vamos? Hacia la página. Okay. Vamos a la página. Ajá, excelente. Go to on the on, sorry, go to online web page. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La página ahora. Write your billing address. Login into your account. Ajá, ya fuimos a nuestra cuenta. ¿Y ahora? Confirm your information and submit. No. Select item to purchase. Select the item. Select the item. Select the item to purchase. Number three. Item. Uh-huh. Item. Number four. ¿Qué hacemos? Check the price. Check the price. Muy check bien. The price. ¿Y después qué hacemos? Confirm your information. And... No, eso es lo último. Y después le vamos a enviar. Ok, muy bien. Luego, ¿qué hacemos? Write your willing address. No, yes. No. No, confirm the method of payment. Confirm of method. ¿Y qué significa write your billing address? La dirección donde quiere que llegue. Entonces, no puede ser ese. ¿Qué hacemos después de chequear el precio? Credit card information. Credit card information. ¿Será credit card information? Confirm the method of the payment. Confirm the method of the payment. Excellent. Number five. Number six. Ahora sí, ¿qué decimos? Credit card information. Willing. Information. Willing. Number six. Y luego decimos credit card information. Y por último. Right. Confirm. Bien, excelente. Well, this depends, okay? Salud. Thank you. Entonces, usted acá lo puede hacer de diferentes maneras, no puede, pero teacher, fíjese que yo primero veo si tengo algún crédito, ya veo si tengo dinero, teacher. Entonces puede ser que usted lo haga diferente, pero esa es una de las formas para seguir para hacer una purchase online. ¿Qué es una purchase? Purchase. Compra. Es una compra, perfecto. ¿Y qué hago yo cuando estoy haciendo una purchase online? What I do when I do a purchase online? Select the item. Select the items. Ajá. Y check the price. ¿Alguna vez, do you buy by Amazon? No. No. But Amazon or but
Ok, el Simán Page. ¿Alguna vez han comprado en la página de Simán? O algo que lo hayan comprado, pero online. Y usted se fija que hay que hacer un montón de pasos. First, you have to go to the page that is on the, that is find your object, donde va a encontrar su objeto, ¿verdad? Y luego, pues aquí nos va diciendo, ¿verdad? ¿Cuál es la, cada una de estas, ¿verdad? Credit card information, y lo pasaba con la flechita. Entonces, muy bien, vamos a ver. Acá está la parte que más me gusta, because I like this part, because now you know. Teacher, acá no hay flechitas. Ajá, como decía Clarita, vea. Y teacher, y cuando no hayan flechitas, ¿qué me va a decir a mí que debo de usar? ¿En qué me voy a basar? Singular y plural. In a context. Ajá, en singular, o sea, in a context, ¿ok? Muy bien, entonces. Perfecto. Tenemos number one and number two, ¿verdad? Number one sería those and, ajá, tenemos dos opciones. We have two options, those and that. So now, it's necessary to follow the steps to purchase what someone needs. Ajá, ¿qué vamos a hacer? Those. Are you sure? It's necessary for the those. No. Is that steps? That steps or following those steps? Excuse me. Those steps. Why you say that is not? It's plural. It's plural. A ver, this that is plural or singular? That is singular. Mm-hmm. It does is plural. Uh-huh. Entonces? Is does. ¿Y quién es, está diciendo that? Steps. Does steps. Tiene una S. Entonces? Es plural. Ajá. Es plural. Dos. Vaya, ¿quién está diciendo? Dos. Lo vamos a sacar de la clase. Alfredo, pues. Vamos a sacar, ay, esta tincha, ya me voy a salir, va a decir, ay, no. No, ustedes saben que soy bromista, niña. Ok, number two. I think that I want to estamos en pink. That, pick this. That. That. ¿Cómo tiene la flecha? Singular. That is a singular. That. ¿Quién dijo dos? Vamos a ver. Díganme quién dijo. O ya no me van a decir. Si son, no me van a quemar entre sí. Muy bien. Está. Do you want to buy this refrigerator? Gracias, David. This shirt. This shirt. This shirt. Excellent. Yes. Okay, muy bien. And then number four? Are you going to buy the shirt? Is this? This. This large, this alone. Vaya, necesito que me ayude a leer. Y ya me estoy ahogando. Que me ayude a leer. One per each one. Yo voy a ir diciendo y usted lo va a ir leyendo, ¿ok? Estamos. Muy bien. Number one, Alfredo. Is necessary to follow this. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Mira. Is necessary to follow those steps to purchase what some needs. Excellent. Number two, Julia. Number two. Yes, number two. Think that I want to buy that big desk. I like it. Excellent. I think. Okay, no le escuché el I. Okay, vamos a ver. Ay, dice ella bien bella. Jenny, ¿qué se me hizo Jenny? Porque está apagando la cámara, Jenny, ¿qué es eso? Jenny, read number three. Ya tengo suerte, dígame. I think that I want to buy. No, number three. Number three.
Ajá. Okay, do you buy this refrigerator? It's come in four different colors. Colors. Excellent. Thank you. Let's see. Number four. Lady. Lady number four. I am going to buy 10. These two tables. No. Tablet with this credit card. Excellent, lady. Vamos a ver. Jaime Vladimir, number one. It's necessary to follow those steps to purchase what someone needs. Number two, Judy. I think that I want to buy that because I like it. Okay, muy bien. David, number three. Do you want to buy this refrigerator? It's come in four different colors. Excellent. Number four, Clara, congratulations. Number four. Clara, number four. I'm going to buy these two tablets with this credit card. Number one, Rafael. Okay. It's necessary to follow. I don't see the presentation. Ah. Necessary. It's necessary to follow. Those. Step to purchase. No sé por qué no se la carga, toditos la están viendo. No, es muy pequeña la letra. Ah, muy pequeña. Hágale zoom así con el dedito, si está el teléfono. No, en mi computer. Ah, pues por eso la ve pequeña. Ajá. Vamos a ver, va, está bien. Thank you, Rafael. Vamos con Jaime, number two. I think that I want to buy that big desk. I like it. Okay, in number three, Jocelyn. Do you want to buy this refrigerator? It comes in four different colors. Okay, Francisco, the last one. Number four, teacher. Yes. Okay, I am going to buy these two tablets with this credit card. Excellent, muy bien, thank you. Okay, vamos a ver. Number one, do you want to buy? Voy a ayudar. Tablet. Number two, I can see these or those. This? No los puede ver, no los puede ver, es porque están lejos. Yeah. Dos. No los puede ver. I can see. Those. I see those. Ajá, ok. Can I see those jeans? Puedo ver aquello, ¿verdad? Están sumamente lejos, those. Number three. My friends and I are interested on... On that, excellent. That the small, eso, verdad, que están en the small box. Number four, did you bring this? Aha, yes, verdad. This package. Okay, this package.
Okay, you can add. You can add this for sweater to the chart. And number six, I have to go to buy this new books. It's plural. Muy bien, ahí estamos. Ok, recuerde que solo es la práctica del this, el those, el that. Y acá en singular tenemos I want to buy this computer. I want to check this cell phone. Ok, she's going to order that kit. Ok, muy bien. Bueno chicos, we stop here. Thank you for your last to my class. See you. Yes. La presentación no la compartió, ¿verdad? En el chat de la clase de esta lo compartí porque la de anterior me dice que no la puedo compartir, no sé por qué. Pero la de ahora sí, aquí está en la clase. ¿Ya la vio? ¿Ya la vio, Rafael? No me aparece, solo me aparece el enlace que han compartido. ¿El enlace? No. Vaya, la voy a compartir ahorita en el WhatsApp para que la tenga. Okay, guys, see you tomorrow. Have a beautiful night. God bless you. Bye bye. Take care. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night.